Hola, ¿qué tal amigos de Cable Costa? Nos encontramos en la Escuela Secundaria General Guadalupe Victoria. El día de hoy, pues estamos aquí de visita en esta institución y nos encontramos con el maestro José Alberto Pozos González, director de esta institución, de esta escuela secundaria, que nos va a comentar de este acontecimiento que en unos días va a tener esta institución para todos los estudiantes de diferentes generaciones que han egresado de esta institución, y nos da un enorme placer estar con usted, director. Muchas gracias por permitirme el momento de comunicar a todos sus teleauditorio para informarles que con motivo del 40 aniversario de la fundación de nuestra escuela se estableció una semana cultural a partir del 6 al 10 de octubre. Dentro de esta semana van a haber varios eventos. El día 6, el próximo lunes, los invitamos para que todos los exalumnos estén aquí en la inauguración de la Semana Cultural. Vamos a tener la visita de distinguidas autoridades, tanto municipales, de la región, todos que nos han estado apoyando para que este evento sea de la altura que se merece nuestra institución. Dentro de los eventos que tenemos, vamos a hacer la inauguración de la Semana Cultural. Posteriormente se hará la inauguración de la escultura ecuestre de Don Guadalupe Victoria, la cual ya tiene su lugar como debiera de ser. Y también tenemos establecido un muro de la excelencia donde van a estar colocadas placas de los mejores alumnos que han egresado de cada una de las generaciones. Aquí estarán los nombres de todos aquellos alumnos que obtuvieron el primer lugar desde la primera generación hasta la última, que egresó en el 2013. También tenemos allí establecida una cápsula del tiempo en donde estamos invitando a todas aquellas personas que quieran colocar dentro de esta cápsula alguna fotografía, video o alguna carta para que se abra en el 50 aniversario de nuestra institución. Los invitamos también para que estén realicen estos escritos. Cerramos esta semana cultural, que va a ser del 6 al 10 de octubre. La cerramos con un baile en el Salón Hidalgo, aquí en Naulinco, a las 9 de la noche, con tres grupos musicales. Tenemos el grupo Alfred Tours, el grupo Cananos y la disco Face. Los tres grupos son muy conocidos en la región y del gusto de la población. Entonces invitamos a las generaciones para que vengan, asistan. Los costos son bastante accesibles, les vamos a ofertar mesas a 150 pesos la mesa, con 20 sillas para 20 personas, 150 pesos les va a costar, para que estén ahí en grupo y comenten todas aquellas anécdotas de estudiantiles que se originaron aquí en nuestra escuela. Señor director, pues ¿cuántas generaciones ya lleva? Bueno, son 40 aniversario, pero en sí, ¿cuántas generaciones son las que han egresado de esta institución? Son 37 generaciones, estaría por egresar la número 38. ¿Cómo qué número de total de exalumnos ha, por así, egresado por esta institución? Muchos, ¿verdad? Muchísimos. Actualmente están egresando entre 240 a 235 alumnos por generación. No tengo la cantidad exacta de cuántas alumnos han egresado, pero en promedio 230 actualmente. Las primeras generaciones eran menos alumnos, ahora ya son más. La demanda ha sido más aumentado. Las generaciones que sabemos que todos los que nos están viendo pues han egresado, algunos pues de esta institución, ¿cómo le pueden hacer pues para contactar a sus compañeros de grupo, para ver cómo se está organizando sus generaciones? ¿Quiénes son los encargados? Los mismos, en las mismas generaciones hay jóvenes que se están encargando de hacer la difusión del evento. Contáctense con ellos, o si no, aquí a la institución en el teléfono 279-10-152. 279-10-152, que es el teléfono de la institución, y podemos darles nosotros datos para que se comuniquen con nosotros y les demos información. Ya tenemos equipos de fútbol, de básquetbol,
que varonil y femenil, que empiezan las eliminatorias el día sábado, el próximo sábado. Tenemos ya eliminatorias de las generaciones. El único requisito es que sean de la misma generación todo el equipo. Entonces, todavía hay tiempo para que vengan, se inscriben con el maestro Raúl o con el maestro Rafael y los incluyan dentro de este torneo intergeneracional. Señor director, ¿qué más actividades va a haber dentro de esta Semana Cultural? Mira, dentro de la Semana Cultural tenemos una exposición fotográfica de las ex reinas de aquí del estudiante. Va a haber esa exposición fotográfica y también a la par vamos a hacer una exposición de todas aquellas fotografías que tengan ustedes jóvenes egresados de esta institución. Tráiganos las fotografías, las vamos a ampliar y vamos a hacer esa exposición de momentos importantes que ustedes vivieron en la escuela. Tráiganos estas fotografías y estarán expuestas aquí en este evento cultural. También vamos a tener la presencia de los alumnos, como ya les dije, del Muro de la Excelencia, los alumnos más destacados, los primeros lugares en aprovechamiento escolar. Van a ser invitados especiales. Si tú, que me estás escuchando, eres uno de ellos, la invitación debió de haberte ya llegado, y si no, está por llegarte, para que nos acompañes. Eres un invitado especial. Vamos a reconocer a los mejores promedios de cada generación. Y lógico, también vamos a tener la presencia de los padres de familia que fundaron la institución, los padres de familia que hicieron la gestión para que se estableciera esta escuela. Vamos a hacerle su reconocimiento a ellos, a los que todavía se encuentran con nosotros, los estamos invitando para que estén con nosotros. Y de aquellos que ya nos abandonaron, pues hacemos la invitación a sus familiares para que nos acompañen y reciban en su nombre estos reconocimientos que se les van a hacer, porque hay que dar una vista atrás de toda aquella gente que trabajó porque contáramos con esta hermosa institución. Pues vamos a tener dentro de la semana, el lunes es la parte más fuerte, iniciamos con, como ya les había comentado, con una carrera cultural, porque no va a ser de competencia, una carrera cultural con los alumnos por las calles de la ciudad de Naolinco. Posteriormente viene un desfile en donde van a participar los exalumnos, alumnos que están en la institución, los alumnos destacados, autoridades. Es un desfile por toda la población de Naolinco e invitamos para que lo presencien. Es a las 9:30 de la mañana, inicia el desfile. A las 9 de la mañana el desfile por las calles de la ciudad de Naolinco, donde vamos a tener la presencia de la banda Pitufos Marching Band de Jalapa, de la Secundaria Federal número 2. Va a encabezar este desfile. Y también tenemos ya para los alumnos, dentro de la Semana Cultural, para los alumnos talleres, de muchos talleres para que los jóvenes practiquen, aprendan a hacer, por ejemplo, globos de cantoya, figuras con papel maché, muchos talleres, son 15 talleres los que se van a realizar en la Semana Cultural. Hay mucha actividad, visítenos y aquí les vamos a dar a conocer todos estos eventos. Bueno, pues ya lo saben, amigos de Cable Costa, pues este evento va a ser una semana cultural, pues aniversario de esta institución. Queremos agradecer a todos los maestros, alumnos y al director de esta institución por darnos la oportunidad de compartir con todos ustedes pues este acontecimiento, pues que es uno de los más importantes de este año en cuestión educativa en esta región. Muchas gracias, director, y pues algo más que quiera agregar para nuestra audiencia de Cable Costa. Bien, pero dense la oportunidad, jóvenes que egresaron de esta escuela, dense la oportunidad de compartir, de convivir con sus compañeros de grupo, de generación, y vengan a disfrutar un momento artístico el día 6, artístico y cultural el día 6, y la cuestión del baile el día 10 de octubre. Gracias, y bueno, pues los esperamos aquí.
Muy bien, pues muchas gracias a mi amable auditorio. Reportó para Cable Costa Noticias Víctor Mauricio Armas Merino, y muy pendientes de pues lo que acontezca aquí en esta Semana Cultural en la Escuela Secundaria General Guadalupe Victoria.